Muy buenas a todos, soy Serval Sanz y bienvenidos a Pokémon Iberia. Estamos en Bilbao, acabamos de llegar a las tierras vascas, así que vamos a echar un vistacillo por la ciudad. Y aquí tenemos bastantes cosillas que hacer. Tenemos el profesor Félix que nos está esperando y ver qué hay por aquí por la ciudad. Así que vamos a empezar. Venga, de Albacete dices, vaya, has venido a Bilbao justo cuando hace mal tiempo. Ah, no, que siempre hace mal tiempo. Vale, por aquí arriba no podemos ir, digo, podemos hacer sur, pero va a ser que no. Venga, vamos a empezar por aquí, por el sur. Bilbao es lo mejor. ¿Has probado ya nuestros pinchos? No, no he probado nunca un pincho. De estos de pinchos vascos. La verdad es que tienen buena pinta, ¿eh? La ley de gimnasio de esta ciudad es demasiado fuerte. Se nota que en el norte están más avanzados en todo, sí, sí. Seguro. Ten cuidado con nosotros. A veces tenemos un carácter muy explosivo. ¡Ja, ja, ja! Lo pillas referencia a ETA. ¡Ja, ja, 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 ja! La madre que lo parió. Madre mía. Pues no lo había pillado, la verdad, no suelo pensar mal. Por aquí cerca vive un tal Ibai. Dicen que es famoso por no sé qué de los eSports. A mí me parece un gordo de mirante que quieres que te diga. Ibai, tío, qué grande. ¿Será este? Por el amor de Dios, dispara, Salvador, dispara, Lolito. Ah, pues sí, es este. Perdón, estaba terminando de castear una partida. ¿Has venido buscando pelea? Dale, puto como de Doritos. Así, ah, pues te voy a reventar. Puto como de Doritos, tío. Venga, Ibai, famoso en Twitter, envía a Trevenant. Vale, vamos a hacerle un doble rayito. Bueno, puso un brillo, es más efectivo. Bueno, no pasa nada. Lo que pasa es que las drenadoras no me gustan. Las drenadoras no me gustan nada. Venga, a ver, pulso umbrío. A ver, ¿lo reventamos o no? ¿Lo reventamos o no? No, no lo reventamos, pero puede retroceder, pero casi que no. Se ha desvanecido en un abrir y cerrar de ojos. Vale, el problema es que ahora no lo voy a poder atacar y me va a seguir quitando vida con las drenadoras. Así que no tengo ningún Pokémon de tipo normal, ¿no? Va a ser que no. Vamos a enviar a este igualmente. Venga. Que eso lo resiste y a ver si hace algo después. Fuerza fantasma. No muy efectivo. Y por favor, sé más rápido. Por favor, te lo pido, sé más rápido. Bueno, restaura todo, pero tengo finta. Venga. Finta ahí. Te tiene que reventar, te tiene que reventar. Ah, un golpe crítico y no lo ha reventado, tío. Mierda. Vale, lo retira. Y envía a Piroa. Vale. Otro golpe crítico, pero tampoco lo revienta. Me va a hacer, obviamente, lanzallamas. Vamos a enviar a Rinku. Venga, vuelve para acá. Intimidamos. Bozarrón. Pues no me iba a hacer lanzallamas, pero vamos. Que me hubiera reventado igual. Ahora sí me la hace. Y sobrevive. Vale, perfecto. Pues venga, Terra Temblor y al carrer. Uf, revientan, ¿eh? Revientan por aquí bastante. Venga. Subimos a nivel 43. Va a enviar a Explode. Vamos a enviar a Sergio nosotros. Venga, Explode Surf. ¿Tú qué pasa? ¿Que nada más que tienes Bozarrón en tu equipo o qué te pasa? Lo que pasa es que nos ha reventado una mijita. Vale, rayo hielo nos revienta. Bueno, obviamente a ese me lo va a reventar al Pachacho, así que vamos a enviar a Rifo. Que Rifo por lo menos resiste bien los bozarrones, pero no los surf. Ah, sí, sí lo resiste. Vale, perfecto, pues lanzallamas. Venga, hasta luego. Hasta luego. A las 3200 puntitos. Y va a enviar a un Crocodile. Que me revienta también, ¿eh? Venga, a ver, me intimidas. Te vas a llevar la energibola. No, no te vas a llevar nada. ¡Ah, sí! ¡Has sobrevivido! Oye, la energibola puede fallar. La roca afilada, venga. Vale, pero terremoto no. No tienen tan mala... eso. Tan mala IA. Vale, pues venga.
Me queda este. Lo que pasa es que supongo que el Crocodile va a ser mucho más rápido, o sea que nada. Este tampoco le va a hacer nada. Pues venga, envío a Gengar y ya está. Invento de tontería. Brillo mágico. No lo cargamos. Vale, ahí pues ganamos bastante. Y Trevenant, que vamos a enviar a ti. Ya suficiente. Venga, que vas tú. Y lanzallamas. Hasta drenaje no debería matarme. Se recupera vida, pero me da igual porque te vas a llevar el lanzallamitas. Venga, hasta luego. Vale, por lo menos Rifo ya va ganando combatitos y ya va pudiendo entrenar. La verdad es que me gusta. Venga, ahí está. Parece Gurgor yendo dos veces al gimnasio con Future. está bien, no le digas a nadie que me has vencido. A cambio puedes quedarte con esto. Bozarrón. Me gusta. A ver quién lo puede aprender. Porque Bozarrón es bastante interesante. Tiene que tener 90 de potencia, por lo menos, ¿no? Puede. Uy, puede Rifo. Me gusta. Sí, sí, sí. Porque así le pongo algo más especial. 90. Le quito impresionar, obviamente. 90 de potencia con un ataque especial. Perfecto. Me gusta eso. Me gusta bastante, además. Vale, perfecto. Pues venga. Ya nos hemos cargado a este. Vale, este nos había dicho lo del Ibai. ¿Este es el museo? Escúchame, jovenzuelo. Puede que aquí las tapas se paguen, pero están más buenas que en cualquier otro sitio de Iberia. A ver, puede que eso sea el museo. Si el gimnasio de esta ciudad te da muchos problemas, deberías entrenar un poco en la cueva en Boto. Es un buen lugar para fortalecer a tus Pokémon. El otro día vi entrar a un hombre sospechoso en la torre Iberdrola. Era una especie de profesor, ataviado de forma muy elegante. Se me hizo raro ver a alguien así en el infame edificio. ¿Profesor Hilario, quizás? Oh, está lloviendo ahora en Bilbao. Qué raro, ¿no? Bilbao es una mierda. Solo hay gente con el flequillo cortado a hachazos. ¿Qué ganas tengo de veranear en Cantabria? Sí, vamos, te vas ahí a Cantabria. ¡Oh! En vez de Mercadona hay un Eroski. ¡Qué grande, tío! Mercadona, mis cojones. Donde se ponga un buen Eroski. Aquí es donde viene el mismísimo Arguiñano a comprar sus ingredientes. ¡Hostia, qué guapo! En vez de Mercadona, Eroski. ¿En qué puedo ayudarte? A ver qué venden por aquí. Y aquí no venden Hacendado Bajo, obviamente. Venden la misma mierda, pero es un Eroski. ¿De verdad estás recorriendo toda Iberia tan joven? A buen entrenador, pocos pinchos le bastan. Aquí sí tengo que hablar. Oh, este será el Guiñano, ¿no? He venido a comprar ingredientes. Voy a hacer un roast beef rico y con fundamento. Oye, ¿quieres oír un chiste? ¿Sabes a dónde van los niños belgas? A los coles de Bruselas. Hostia puta. Ah, creo que me ha dado un infarto o algo, tío. Ah, madre mía. Como buena cliente del Eroski que soy, cada vez que salgo dejo las bolsas suavemente en el suelo y aplaudo hasta que me sangren las manos. Vale, eso es lo mismo que dice la otra del Mercadona. Vale, no has innovado mucho. Venga, a ver, el Eroski por ahí. Ahí hay un tío con un chatu. Espérate, quiero saber si esto está cerrada al público. Vale, no, es, no debe de ser el Museo Guggenheim. ¿Eso de arriba qué es? ¿Un Articuno? ¿Eso es Articuno? Tiene toda la pinta, ¿verdad? Venga, vamos a ver por aquí. Aquí nunca llueve, solo hay un poco de chirimiri. Los del sur es que nos ahogáis en un vaso de agua. ¿Qué va, hombre? Ay, Bianchón, ¿qué voy a hacer ahora que ya no estás? Menos mal que todavía tengo a Azumarill para hacerme compañía. ¿Y qué dice el Azumarill? Parece un Azumarill bastante anciano. Ah, vale, que se ha muerto el marido y el Azumarill, pues, el que tenía de compañero. Yo soy de Baracaldo. De hecho, todos somos de Baracaldo. Oh, San Mamés. Oh, Pasleti. Que no se llama Bilbao, cojones. Que se llama Athletic. Athletic Club de Bilbao. Venga. Cavendish. Ah, hostia, esto también lo sé. De allí abajo. Cavendish. Últimamente no para de venir gente de todas partes de Iberia. Se está poniendo de moda lo de conseguir las medallas desde que lo hacen los youtubers. Vale, pues venga. Eso por ahí. Este, supongo que sale algún jugador o algo. Polpansky, en media hora juega mi Athletic. Menos mal que estoy abonado y puedo ver los partidos que me salgan del nabo. Tengo que hacer tiempo con algo. ¿Me echas un combate? Ah, le he dicho que no, no, sí, sí, quiero. ¿Pero quién es Polpansky este? Venga, sí. ¿Quién es el Polpansky este? No tengo ni idea. Ah, vale, es un desarrollador que se va a tener que ir a Granada. Ah, vale, tengo los Pokémon que no están curados. Bueno, vamos a ir con Bombarodo. Giga drenado.
Venga, a ver. Te voy a hacer. Bueno, y nos vamos recuperando. Uno con el giga drenado, otro con el bomba lodo. Con el lodo negro. Y te hago otro bomba lodo. Perfecto, terremoto. Hostia, que los Gengar ya no tienen levitación. Me cago en todo. Que le quitaron la levitación y se cargaron a todos los Gengars. Ay, pues venga. Vamos a ir con Rifo. A hacer lanzallamas. Giga drenado. Debería sobrevivir. Ahí está. Grande Rifo. La verdad es que a la planta a Rifo le viene muy bien, ¿eh? Venga. Fuera. ¿Y qué más tienes por ahí? Venga, subimos a nivel 46. Y tienes Quagsire. Vale, de tipo planta lo tengo muerto. Ah, bueno, pero este es dragón. Vamos a hacerle un bozarrón. Venga, ahí. Y fuera. Mira, se quema. Vale, guay. Rifo se ha debilitado. El caso es que estamos un poco jodidos, ¿eh? Estamos un poco jodidos porque solo me quedaba la N99 para luchar. Por lo menos le voy a bajar aquí un poco la intimidación. Le voy a hacer tierra viva. A ver cuánto le quitamos. Encima se va a morir y no me va a dar experiencia, tío. Se va a morir con la quemadura y no me va a dar experiencia. Tócate los cojones. Pues nada, experiencia de Quagsire perdida. Venga, un Electros. Avalancha. Es que un eléctrico, tío, nos va a reventar. Puño de drenaje, en serio. Sé que si me haces algo eléctrico me vas a reventar la vida. Pero me la vas a reventar bien reventada. Voltio cruel, venga, hasta luego. Hasta luego. Vale, ya se va poniendo chunga la cosa. Tengo que entrenar, ¿eh? Ya tengo que entrenar para el siguiente capítulo. A ver si fuera de cámara entreno un poquito. Hasta el nivel 50 por lo menos a todos. Porque ya van reventando, ¿eh? También tiene que ver que no había curado los Pokémon. Pero bueno. A ver, entonces. Vamos a ir. Hostia, es que el S tiene terremoto. Vamos a ir primero con este. Venga, quiero la revancha. Bueno, ya llegaré. Primero vamos a seguir andando por aquí. A ver qué nos siguen contando. Que los vascos somos unos frígidos, pero a nosotros el sexo es muy importante. Lo que pasa es que solo follamos entre nosotros. A ver, no tenemos nada en contra de los donostiarras. Es solo una broma entre nosotros y esos pijos de mierda. Sí, se supone que se llevan muy mal los donostiarras, que son los de San Sebastián, los de Donostia. Se llevan muy mal contra los estos, los vascos. Los vascos no, perdón, los bilbaínos. La líder Mariví es también una veterana actriz. La conoces, ¿verdad? Mari, hostia, es Marisa Izaskun. Hostia, es la de Aquí no hay quien viva o la de La que se avecina. Es Marisa de toda la vida. Exacto, un papel entrañable recordado por todos. A ver qué le decimos si es Izaskun. Vaya hostia, tienes en toda la cara, niño rata de los cojones. No, hecho, la verdad es que La que se avecina también mola mucho, tío. Ve, esta torre pertenece a Iberdrola, la mayor compañía eléctrica del país. Dicen que tienen tratos con altos cargos del equipo Talante y el equipo Gaviota. Pues sí, así después nos cobran la luz a nosotros. No puedes pasar por la ciudad y no visitar el Guggenheim, uno de nuestros mayores tesoros nacionales. Que si he ido yo, por supuesto, una vez a ver motos. Madre mía. Tenemos aquí la estatua esta famosa. ¿Tú qué te cuentas? Dicen que no ves ninguna madera íbera. Ahí, mira, arriba del todo, en la esquina, eso pequeñito. No, eso creo que es una bolsa enganchada. Lo de al lado, eso. Madre mía. Venga, vamos a seguir. O sea, que es Mariví Bilbao, la. Claro, es que. Se llama. Es que encima se llama Mariví Bilbao. Venga, está aquí la compañía de Iberia. Me gusta venir a observar la ría cada mañana tras la partida de Emus. Ahora he de irme. El reino de Poseidón me necesita. Ha pasado lo mismo que en Valencia, tío. Que un mazao de esto nos dijo que su planeta lo necesitaba y se fue volando. O sea, yo flipo. Mira, un Dewpider. De estos. Fuera. Dewpider no me lo voy a cargar. Venga. Vivan los Dewpider y los Araquanid. Vamos a hacer. Lo tengo por aquí. Más repelente. No te preocupes que a ese me voy a tirar la revancha, ¿eh? ¿Dónde, pero, ¿dónde tengo yo los más repelentes? Aquí, vale. Que están para arriba. Están para arriba.
A ver, por aquí, oye, bastante largo el río, ¿eh? Ahí va la hostia. Encima para que no haya nada. Exactamente, para que no haya nada. Porque por aquí encima no se puede ni salir. Me ha timado. O sea, me la ha jugado. Pero bien jugada, ¿eh? Hijo de puta. No hay nada por aquí. No nada. Espero que por arriba sí haya algo. Ah, mira, aquí el cuñado prodigioso. Vale. Ya te cambiaré. Teníamos un cuñado prodigioso con el que no intercambiamos en... Creo que... En Pamplona, ¿no? A ti ya vendré ahora, que me has reventado antes. Vale, pero por aquí sí hay objetillo. Ámbar viejo, un aerodáctil. Interesante. Vale, pues venga, sur. Tenemos un aerodáctil por aquí. Mira, se ha quedado fuera. No sé por qué a veces se queda fuera de la Pokéball. Cuando estamos en el agua, no sé. Es raro. Y ahora hace la animación incluso de eso. Venga, ese que es el Aupa Athletic. Por ahí ya hemos hablado con todo. Pues venga, revancha contra este. Venga, vamos así, que es el... Que te he dicho que sí. Que te he dicho que sí. Venga, ahí. Athletic Club de Bilbao. Vamos a luchar contra el Polpan este. Venga, hemos dicho que tenías al Venusaur, o sea que te vamos a hacer un golpe aéreo. Y... No se lo carga. Le tendría que haber hecho un vuelo. La verdad es que siempre me gusta más hacer golpe aéreo por no estar volando y eso. Y que es más rápido. Pero bueno, si lo hubiera hecho el vuelo me lo hubiera cargado. Vale, pero bueno. Igualmente me lo cargo Venusaur a la mierda. Venga, 3033. Vas a enviar a Quagsire. A Quagsire de tipo dragón te puedo hacer un hadita. Venga, para adentro. Para adentro que te vas a llevar el brillo mágico. El brillito mágico te lo comes enterito, Quagsire. Venga, no lo mata a Aquacola, pero este como que sí lo va a matar. Venga, si no me mata él, ¿vale? Lo hemos maldecido, o sea que se ha quedado sin Aquacolas. No sé si la habilidad... Ay, mierda, lo retira. No sé si la habilidad hacía que... se quitaba todos los PPs o solo algunos, como si usara Rencor. Creo que son todos. Vale, me vas a hacer algo eléctrico, ¿no? La verdad es que me jode bastante. Enrosque. Eso te subía el ataque. Para los voltios cruel puede estar. Y la defensa, vale. Y la precisión. Vale, o sea que te tengo que hacer. En vez de finta, te tengo que ir con energibola. Ah, el puño drenaje, tío. No me acordaba que me lo hizo antes. Joder, es que los electros son jodidos de narices. Porque es que son putos Pokémon eléctricos. Y los eléctricos solo tienen una maldita debilidad que es tierra y encima tiene levitación. ¿Cómo coño me cargo yo a esa mierda? Sea, es que es una putada muy grande. Es una putada muy grande. Que la única debilidad que tenga es el tipo tierra y va y tiene la maldita habilidad que hace que no te afecte el tipo tierra. Tócate los cojones y encima se sube la defensa. ¿Me vas a hacer tú también triturar? Esto es jodido de narices. Encima, si me va haciendo puños drenas encima, que se va recuperando vida. Y es que encima tiene triturar. Que es muy efectivo contra Gengar. Madre mía, madre mía, sí que tengo que entrenar muchísimo, tío. Tengo que entrenar muchísimo, porque es que me revienta la vida entera. Venga, te necesito hacer... le tenía que haber hecho bomba lodo. Que es un pelín más efectivo. Míralo, es que lo sabía, tío. Que tenía que haber hecho la maldita bomba lodo. Joder. Va a usar restaurar todo. Ah, no. Ole. Pues menos mal. De la que me ha librado. De la que me ha librado, colega. Gracias. O sea, gracias. De verdad. Venga, vamos a hacer sur. ¿Me hace sur, en serio? Ok. Pues toma sur también. Pero el mío es más efectivo, ya te lo digo. Vale. Pues venga, esto. Y vamos a asegurar con. Truendo. Truendo me puede reventar. No me revienta. Salmuera te revienta.
Vale, el salmuera así. Venga, fuera. Uf, pues menos mal, chaval, que no he usado restaurar todo en el Aircrox. Porque, uf. Venga, debería ser yo más rápido, así que con un doble rayo te tengo que matar. Y ya reviento todos con Sergio. Venga, que ya Sergio ha cogido la racha. Sube encima al nivel 48. Y ya está, venga. Ahí va la hostia. Otro más que dice ahí va la hostia. La brigada forocochera, ¿se están reuniendo de nuevo? Qué pereza, pero habrá que ir. Venga, pues ala, me de pa' ir a tomar por culo, hijo de puta. Perfecto, pues venga, San Mamés, la verdad es que está bastante guapo. Tenemos que entrar en Iberdrola. En Iberdrola puede que haya algo del equipo Talante. No lo sé. ¿Del equipo Talante o del equipo Gaviota? De los dos, ha dicho que tiene... Que tienen altos cargos ahí trabajando, obviamente. Por eso nos cobran la luz tan cara. Putos de Iberdrola. Venga. Vamos a ver el Guggenheim. Lo vamos a dejar por ahí de momento. Y vamos a entrar aquí en Iberdrola. Torre Iberdrola. Un tío con un espejo. Muchos dirigentes del equipo Talante y el equipo Gaviota terminan trabajando aquí. Interesante. Por aquí parece que no se puede pasar. No vamos a usar eso. Solo el personal del edificio puede subir a la planta arriba. Este tío me suena. Ah, el González, Felipe González, coño. Juez. La de tiempo que hace que estaba perdiendo dirigiendo al equipo Talante. Ahora me he retirado de esa vida. Puedo disfrutar de las comodidades de consejero de Iberdrola. Por supuesto, se me ha dado este trabajo por mis altas capacidades. Sí, sí. Sobre todo altas capacidades. ¿Laboratorio? ¿Qué laboratorio tiene aquí? 8 cuartos. Aquí no escondemos nada. Ya. Vamos a probar esto. Por aquí no hay nada. Esta maceta sospechosa, ¿no? ¿No? Sospechoso todo. No sé, no hay, parece, puertas secretas. Vamos a ver qué más hay por aquí. Bienvenido a la Torre Iberdrola. Somos la mejor compañía energética de toda la región. Dicen que nuestras tarifas de luz son un poco caras. Bobada, solo nos ajustamos a la oferta y demanda del mercado. Largo, aquí no se te ha perdido nada. O sea, que eso será el... Vale. Parece que de momento no podemos hacer nada en la Torre Iberdrola. Vale, tenemos entonces el Guggenheim ahí. Pero me voy a pasar primero el gimnasio, ¿vale? O sea, voy a terminar este capítulo con el gimnasio. Y le damos, venga. Bienvenido al gimnasio Pokémon de Bilbao. Aquí somos de tipo acero. Te vendrían bien Pokémon de tipo fuego, lucha o tierra. Toma un refrigerio, buena suerte. Perfecto. Vale. No los tengo curados, ¿verdad? Sí, sí los tengo curados. He ido a curarlos, sí. Calla, coño, se me había olvidado. Venga, Rinku, aquí vas a ser clave. Hostia, hay Ferrothorn de estos. Ferroset, son esos. Entreno a mis Pokémon haciéndoles ASMR. Por eso están siempre tan felices y llenos de energía. ASMR, ¿qué? Me suena lo de ASMR, pero no sé ahora mismo qué era. Venga. Empezamos mal. Un Pokémon que tiene robustez. Venga, vamos a ir con Tierra Viva. Aquí el problema es que me va a venir mejor Tierra Viva. Oh, no tiene robustez. Perfecto. Tiene cabeza roca, entonces. Venga, Magneton, me gusta. Que me va a venir mejor el Tierra Viva, en verdad, porque la mayoría de aceros obviamente son más defensivos físicos que especiales. Pero bueno, si me ponen un Magneton, que es acero eléctrico por 4 el tipo tierra. Y no entiendo por qué Pokémon como el Heathcross, que nos ha salido antes, tienen ese tipo eléctrico y tiene levitación y Magneton no la tiene. O sea, ¿por qué? ¿Por qué los Magnemite, Magneton y todo eso? Ah, vale, quería saber qué pasaba aquí. O sea, que nos meten con una hostia. ¿Por qué los Magnemite, Magneton y Magnezon no tienen eso? Vale, o sea que esto es por aquí. Vale, ahí me revienta. Vale, espérate, que tengo que pensarlo bien esto. A ver, no te pongas nervioso, venga. A ver, ahí, en cuanto se baje, por aquí. Y eso, ahora, vale. Y quitamos el fuego de ahí, vale. Me viene bien eso. Eso lo he hecho a posta, ¿vale? Para ir a la salida y ahorrar tiempo. Venga. El otro día un tío intentó follarme el culo mientras me agachaba a recoger una moneda. ¿Quieres saber qué ocurrió? Eso es un chiste bajo, que ese es un chiste vasco. Que se fueron a violar a un vasco y el otro... Y apretó tanto el culo que le cortó la polla. ¿Vale? No me acuerdo cómo era el chiste, pero algo así era. Venga, Tierra Viva. Algo así era el chiste. Ahora nos lo contará el vasco este. Venga, le bajamos la defensa especial. Chirrito de clan.
Vale, y vamos a rematar con un chispa. Vale, lo retira. Pues no me gusta que lo retires. Venga, chispa y tierra viva. Venga. A este le podía hacer terremblor para ahorrar. Vale, da igual, venga. Fuera. Y vas a enviar al clan. Entonces, te habíamos dicho que te iba a hacer un chispa. Y fuera. Vale. Pues venga. Nivel 47. Y va a enviar a un Kling Clan. Venga. Disparo espejo. No es muy efectivo. Me hubiera venido mejor usarle la tierra viva. Porque como es más rápido. La tierra temblor. Como es más rápido, con eso le bajaba la velocidad. Con esto le bajo la defensa especial. Prefiero bajar la velocidad, la verdad. Venga, terra temblor, aligerar. Ah, mira, se la sube. O sea, me iba a dar igual. Pero bueno, en verdad me da igual porque si te mato con esto, pues estaría listo. Venga, fuera. Kling Clan, a la mierda. 3152. Y vaya reventón, me has pegado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando intentaron penetrarme por detrás? Que apreté el culo y me llevé al tío a comisaría. Ah, sí, era el chiste, verdad. Es verdad. Que lo apretó y se lo llevó. Venga, ahí. Uf, a ver, ese dónde llega. Vale, estoy a salvo. Sí, me voy para aquí arriba. Y esto por aquí, vale. A ver, hasta aquí no llegas. O sea que aquí me pillas, vale. En este gimnasio soy un peón, pero en la cama soy un campeón. Madre mía, cómo están los canis. Venga, cani, dame, envía a Ferroseth. Aquí para quitarnos de tonterías. Vamos a enviar a Rifo. Y nos vamos a quitar de tonterías totalmente. Como es tipo planta, eso no lo afecta. El tipo tierra no lo afecta tanto. Sí que lo afecta, pero no tanto. Así que prefiero hacerle un lanzallamas que no lo cargamos de un golpecito. Venga, fuera. Ferroseth a la mierda, venga, 430 y 440. Va a enviar otro Ferroseth, por eso he enviado a este, porque sabía que ahora iban a venir todos los Ferroseth y supongo que algún Ferrozor. Fuera. Venga. Ferrozor. Era lógico, y supongo que tendrá otro Ferrozor. Pero me da igual porque mueren de un golpe. De lanzallamas, son muy facilitos con las lanzallamas. Venga, ahí está, 2360. Ah, solo tiene uno, vale. Yo me callo, pero te aviso, como te pille por banto, te piso. Dime con quién andas y si está buena me la mandas. Vale, vamos a ver ahora. Eso ahí, y que nos entalle para volver a la salida. Y venga, en este gimnasio nos especializamos en el tipo acero debido al gran peso industrial que tiene esta ciudad. Te lo mostraré de lo que somos capaces. Ah, yo pensaba que era de tipo acero, en plan por lo duro que son los vascos y eso. Señora Maite, pero ya no lo han explicado, así que al pelo. Ay, otro Fortress. Vamos, Fortress. Es que es básicamente lo mismo que el Ferrozor. Es básicamente lo mismo. Un Fortress y un Ferrozor son primos hermanos. Aligerar. Sí, tú aligerar lo que quieras, que el lanzallamas te lo vas a comer. O sea, este es bicho acero y el otro es planta acero. Pero el caso es que los dos son por cuatro al fuego, así que... Encima te quemas, tontito. Pues venga, toma. Por si tienes robustez, la quemadura te lo va a matar. Este creo que sí tiene robustez. Sí, míralo. Pero no pasa nada porque la llama, por haberte quemado, tonto, pues te mata. Perfecto, gracias por suicidarte. Ah, y solo tenías este. Ay, pero parece que la industria no lo es todo en esta vida. Vale. Pues venga, y aquí yo supongo que ya estará Mariby Bilbao. No, todavía tenemos que seguir por aquí. Y hostia, que esta parte no tiene muy mala pinta. Ah, avanta ya por ahí. Ya te lo digo yo que es complicado. Oh, aquí estoy seguro. Vale, perfecto. Pues venga, que tenemos otro aquí. Soy el último bastión antes de la líder. La reputación de este gimnasio depende de mí. Vale, pues venga. A ver qué tiene Sunai. Bastiodon. Pues empieza fuerte, ¿eh? Por lo menos lo intimidamos, que eso es bien, siempre. Tierra viva. Lo bueno es que suelen ser... por 4 a la tierra, casi todos. O por 4 al fuego. Siempre suelen. El problema del acero es que cuando se combinan con algún tipo suelen tener debilidades por 4 a cosas. Entonces. Es complicadillo. Venga. Fuera.
Y 2400. Pensaba yo que me iba a dar bastante más experiencia, ¿eh? Reputación no sé si tienes, pero eres la reputa. Venga. La líder Maribí participó en dos famosas series íberas, aunque se retiró hace poco debido a su edad avanzada. En verdad, ya, bueno, se retiró, supongo que aquí en el juego, porque no sé si se llegó a retirar o murió directamente. O sea, la señora ya murió hace mucho tiempo, en 2015 o por ahí. Y creo que estaba en activo, o sea, creo que incluso estaba grabando todavía cuando se murió. No me acuerdo si se llegó a retirar, no sé. Bueno. ¿Qué mono va este chico siempre? Soy Mary B, líder de gimnasio de Bilbao. Y además he hecho mis cosillas como actriz. Oye, ¿no tendrás un cigarro por ahí? No puedo combatir bien si estoy con el mono. ¡Ja! Todavía me queda uno. ¿Fuego tienes? No, qué chico más sanote. Veremos si tus Pokémon pueden decir lo mismo después de enfrentarse a los míos. Bueno, Mary B Bilbao. ¿Qué mona va esta chica siempre? Es lo que decía Mary B en Aquí no hay quien viva. A la pija. ¿Qué mona va esta chica siempre? Vale, y empieza con Skarmory, vale. No me viene bien hacerle tierra porque no le afecta, pero sí que le puedo hacer chispa. Así que vamos bien igualmente, venga. ¿Tiene casco dentado? Sí, hijo de... Hostia, ya empiezan a tener aquí ataque... Movimientos más bien... Movimientos no. ¿En serio usa un restaurar todo con mitad de vida? Que empiezan a tener ya objetos equipados en plan competitivo y eso. Se pone chungo el juego, ¿eh? Venga, me hago más daño con el casco dentado. Y chispa, vale. Venga, Skarmory fuera. Venga, pescadero, cabrón. Fuera, Skarmory. 2244. Y va a enviar a Empoleon. Hostias. Me jode muchísimo Empoleon. Me jode muchísimo Empoleon. Pero muchísimo, ¿eh? A ver qué le hago yo ahora. A ver qué le hago yo ahora. Porque con el fuego tampoco le puedo hacer hasta cero. Lo único que le podía hacer es tierra. Y estaba ya muerto. Vamos a enviar a Pachacho. Como le baja la velocidad. Bueno, va a seguir siendo igualmente más rápido. Puedo hacer trueno. Puño trueno, más bien. Pero. Seguramente tenga algo de hielo, posiblemente, y me reviente. ¿No ves? O sea, lo sabía. Era lógico. Era lógico y normal. Bueno, por lo menos le da un golpe crítico, lo cual está bastante bien, y le he bajado la velocidad. Solo le puedo hacer bola sombra. Venga. Bola sombra. Surf y encima le meto el torrente, tío. Me va a reventar igualmente. Espero que no use más restaurar todos, por favor. Por favor, no uses más restaurar todos. Te lo pido, por favor. Surf, vale, bien. Perfecto. Pues venga. Menos mal, porque Empoleon es un problema muy serio, ¿eh? Magnezone. Ahí es cuando me venía bien el... En verdad, tengo que usar el revivir. Si no, es que me va a reventar. O sea, es que me va a reventar. Tengo que usar el revivir. Tengo que usarlo. A ver si tengo más revivir. Bueno, a ver si tengo revivir. A secas. Más poción, cruzcampo. No tengo revivir. Pues nada, a joderse. Lanzallamas. Por lo menos somos más rápido, mira. Algo que nos llevamos. Venga, vamos, vamos, vamos. No lo mata. Chispazo. No debería matarme. Lanzallamas, retiras armas. ¡Oh! ¡Gracias! O sea, gracias. ¿Por qué has hecho eso? O sea, ahí se le ha ido la flapa completamente. O sea, ves que te estoy atacando con fuego y me metes a un por 4 a fuego. Vale, Steelix sí que me lo puedo cargar con Sergio. O sea, es que me acaba de dar el combate totalmente. Me lo acaba de regalar. Grande Mariby Bilbao, venga. Vamos, vamos, vamos. ¿Te lo cargas de un golpe? Sí, se lo cargo de un golpe. Y además, Steelix era su Pokémon bueno. Venga. Ahí subimos al nivel 49. Voy a enviar al Magnezone. Que en verdad lo voy a mantener. ¡Movida, movida! Me encanta, tío. Venga, fuera. Como somos más rápidos, el Salmuera te revienta. Perfecto, perfecto, perfecto.
Pues vencida, es que me da el combate. Bombazo informativo, acabo de perder estrepitosamente. ¡Hostia puta! Esto sí que no me lo esperaba. Tendré que darte mi medallita. Que por cierto, aquí está. La guardaba dentro del paquete de tabaco. La medalla vasca. La medalla pincho. Pincho de tortilla. Vale. Ya tienes 6 medallas. A lo tonto vas consiguiendo hacerte un hueco en la liga Pokémon. Pero aún estás muy verde. Todavía te quedan 2 líderes y son muy fuertes de cojones. A ver si con esta medalla al menos tienes el cante. Cabeza hierro. Me viene genial porque... bueno... digo, me viene genial para Ludicolo, pero es que claro, es un ataque físico. Tampoco hay gran cosa. Te recomiendo que tires dirección izquierda y te cruces Cantabria y Asturias. Llegarás a Santiago de Compostela. Vale, pero tengo que hacer lo del Guggenheim. Vamos a ver qué es... qué, ¿quién puede aprender el esto? El cabeza de hierro. Es que claro, me viene bien por el Stasba ese, pero claro, es que no me viene bien porque es físico. Y encima no puede aprenderlo. En serio, es de tipo acero y no puede aprenderlo. Que tiene una sartén en la cabeza. ¿Cómo no va a poder atracar con cabeza hierro? Tiene una puta sartén en la cabeza. Espero que os haya gustado, chicos. Voy a terminar rápido, que están ahí en la puerta esperando. Así que, gimnasio completado. Espero que os haya gustado. Un like para apoyar la serie, que ya sabéis que ayuda muchísimo. Y nos vemos en el siguiente capítulo con más. ¡Hasta luego! Ser Barça, tú suscríbete. Es lo mejor que puedes hacer. Ser Barça, él será un youtuber fiel. Te suscribes a él. Ser Barça, suscríbete. Es lo mejor que puedes hacer.